hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos los que están del otro lado en el canal oficial de FIBA en YouTube y en Basket Pass, la plataforma del básquet. Estamos en vivo en el Templo del Rock en Obras Sanitarias porque se viene la primera semifinal de este Sudamericano Sub-15. De un lado, Uruguay. Del otro, Brasil. Quien les habla, Dylan Reque, en compañía del querido amigo Ignacio Menéndez. ¿Cómo? Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Partido apasionante que se viene hoy aquí en el Templo del Rock. Brasil-Uruguay. Si tendrán historia estos dos conjuntos. Brasil, primero del grupo A. Ganó los tres partidos a Colombia, Paraguay y Chile. Mientras que Uruguay, segundo del grupo B. Cayó nada más en su última presentación ayer por la noche ante la Argentina. Antes había dado cuenta de Ecuador y de Bolivia, la celeste. Con buenos márgenes Uruguay encima. Así es. Un juego muy intenso es lo que propone Marcelo Capalvo para su equipo. Esperemos qué puede hacer hoy contra Brasil, ¿no? Que mostró mucho poderío físico, como siempre suele hacer en estas categorías juveniles. Cuando vemos ahí el elenco brasileño, como nunca lo vimos, moviéndose antes de la presentación. Muy enérgico. Me gusta esa energía. Metido como nunca. No lo habíamos visto así en los partidos previos. Sí. Ahí vemos la presentación de los juveniles brasileños. Y hablando de márgenes, Brasil también, ¿no? Las tres victorias que ha cosechado también fueron por grandes distancias. Igual ahora lo vamos a puntualizar. Primero se vendrá ahora la presentación, después los himnos. Y tendremos un ratito más para charlar y ahí vamos a especificar cuáles fueron las puntuaciones finalmente de Uruguay y de Brasil en esta preparación que hace un rato tuvo un partido y más tarde, al término este, tiene la otra semifinal. Pero antes, los himnos, Nacho. Que ya sonaron en el Templo del Rock, jugadores que se van saludando entre las selecciones. Y ahora sí, lo que habíamos adelantado hace un ratito, hablamos de los márgenes que ha tenido Brasil.
victorias por una gran diferencia a las tres. Así es, igualmente los tuvo que trabajar a los partidos. Le ha costado la primera mitad de los tres encuentros. Más ayer, ¿no? Sí, le ha costado, pero bueno, supo suplirlo. Lo comentaba Bruno Porto, el entrenador, que supieron jugar contra esos pequeños problemitas, ¿no? Que tuvieron en las primeras mitades, pero lo que destacaba es la gran rotación que tiene el equipo brasileño. Capaz, esto es un diferencial a esta edad, sobre todo porque es un equipo muy físico. Bueno, la otra vez, siendo el tercer cuarto, habían jugado todo menos dos. 10 jugadores ya habían entrado en cancha, eso demarca, ¿no? La gran rotación y la oportunidad que da Porto a todo su equipo. Brasil ganó 89-47 a Colombia, con 13 puntos de Freitas. 100-57 a Paraguay, con 14 de Borio. 87-60 ayer a Chile, con 19 de Pastre. Realmente ayer fue el partido que más tuvo que trabajar Brasil en lo que fueron los tres encuentros disputados, mientras que Uruguay, con la primera victoria 82-36 contra Ecuador, con un Heilman que hizo 15 puntos, 90-32 contra Bolivia, también victoria con 18 de Taguada. Y como dijo Nacho en la apertura, la derrota ayer contra la Argentina, 88-40 con los 12 de Curbelo. Así es, bueno, recordemos que el ganador de este partido clasifica directamente al FIBA Américas U16, que se va a disputar el año que viene, y el perdedor tendrá una chance más de conseguir el pasaje mañana en el partido por el tercer y cuarto puesto. Y también la gran final. Mañana es un día activo como hoy, como lo fue ayer, como lo fue el jueves, como lo fue el miércoles. Casi la misma historia. Así es. Bueno, si querés repasamos lo que fueron los partidos de esta jornada. Dale. En primer turno, Colombia venció 90-54 a Bolivia. Mientras que en el turno anterior, en el segundo, Ecuador venció 44-38 a Chile, en un partido con poco goleo, muy disputado, por lo que mañana en la reclasificación por el séptimo y octavo puesto jugarán en primer turno Bolivia y Chile, mientras que por el quinto puesto jugarán Ecuador ante Bolivia, ante Colombia. Buen partido de Ecuador hace un rato, pero es por muy poco el equipo ecuatoriano. Veremos qué terminará siendo el día de mañana, con horarios de 12:30, 15, 18 y 20 horas, la gran final de este sudamericano sub-15. Como decía también, al término de este partido juega la Argentina contra Paraguay, equipo que narramos el pasado jueves, que también es muy físico, ¿no? Veremos cómo, si se puede guardar las faltas de Aquino, como la otra vez sufrió tanto en ese lado el equipo paraguayo. Pero los que nos concierne a nosotros, los que nos tenemos que meter de llenos con este partido, Uruguay-Brasil, que ya cada uno va para su banco, Porto y Capalvo haciendo las últimas indicaciones para este partidazo, Nacho. Así es, ahí vemos el plantel brasileño. Mirá, Rubén Mañano, con la presencia del entrenador de la selección uruguaya, campeón olímpico con la selección argentina en 2004 y también ex entrenador de la selección brasileña. Qué imagen, ¿eh? Así es. Qué presencia. Ha estado todo el torneo aquí en el Templo del Rock viendo la selección uruguaya. Una selección uruguaya y brasilera también, ¿eh? Que ha traído mucho público. Se ven banderas colgadas los dos. Un feliz cumple, Fabri. Algunos escudos de clubes. Un lindo clima en este sábado muy caluroso, como ya se viene haciendo costumbre. Así es. El silbatazo de los árbitros para que ya se vayan acercando los cinco iniciales de cada lado. Cuando los tengamos, lo va a decir Nacho Menéndez, los protagonistas iniciales, porque claro, esta historia será extensa. Por lo pronto, los árbitros del partido: Enzo Fernández, el chileno; Eric Esteves, el ecuatoriano; y el chileno también, Raúl Aguilar. Bueno, me parece que Pedro Rodríguez parte del inicio, ¿eh? A diferencia del jueves. Bueno, sí, el número 5. Michelski. Rodríguez. Pastre. Borio, de gran partido ayer, también Pastre. Milchevski, el zurdo. Y Freitas. Por el lado uruguayo, con la 7, Conrado Heilman. Número 9, Lucas Rodríguez, el capitán. Joaquín Taguada, con la 59.
Valentín Curbelo con la 8. Y el 33, el pivot Valentino Acuña. El salto será entre Freitas y Acuña. Esta linda tarde de básquet a través de Basket Pass y el canal oficial de YouTube de FIBA. Con la primera semifinal de la jornada. Pelota al aire en cualquier momento. Y él gana el salto Freitas. Y la primera pelota del partido es de la cara niña. Michalski. Pedro. Lo llama Freitas a que pase una cortina con Pastre. El mano en mano. Otra vez con Rodríguez. Cambio defensivo. Tiene ventaja para romper. Rodríguez hasta abajo. La bandeja afuera. Quiere corregir Freitas. Rebote ofensivo de Brasil. No pudo. Tampoco la corrección. Ya subiendo la pelota a toda velocidad. Uruguay. El freno. Y el juego calmado de Taboada. Ya con Curbelo. Heilman que espera en 45 en la esquina. Taboada sube a buscarla Rodríguez. Cortina por debajo. Ataca Rodríguez. Suelta para el lanzamiento corto. No pudo finalmente Valentino. Ya sale Brasil. Pero tuvo paciencia y Uruguay. Es ofensiva. Pedro. Primer minuto de juego. Por ahora sin puntos. El corte de Borio. Jugando con Pastre. El stop, el lanzamiento, queda corto. Intenta Rodríguez el rebote. Cae en las manos de Taboada. Se viene la charrúa. Abierto, solo. Heilman. Ataca Heilman. Esquiva con el cuerpo. Muy buena tapa de Borio. Y ya se viene Freitas, que apenas toma el rebote. Un grito para que alguien pase a buscarla. Pastre. Otra. Bueno, el stop. El pase para Freitas. Muy buena finta. Golazo de Brasil. Hermoso el gesto técnico de Freitas, de Pastre, porque pensaba que tenía el tiro. Leyó muy bien el corte de su compañero. Buena defensa de Pastre, escapa de la presión. El balón a la esquina, el rompimiento de Taboada, se queda sin pique, saca para el rompimiento de Rodríguez. Arriba, solito, el lanzamiento de Osuna, voltereta en el lado y la salida. No pudo otra vez Valentino con el lanzamiento. Y ya se viene Pedro. Rodríguez, contra Rodríguez. Michalski. Apunta hacia adentro Michalski, saca el zurdo de la esquina. Pedro Pastre. Apunta para adentro. El giro. Lanzamiento de Pastre afuera. El rebote de Acuña. ¿Cómo carga el rebote ofensivo Brasil? Aquí lo hizo Freitas. Antes lo había hecho Rodríguez, el más chiquito de la cancha. Esperando la subida. Con la cortina. Curbelo. Atacando el pick inicial, Curbelo, Taboada, recibe y tira, Taboada, lo quiso entrar la pelota, buen rebote de Heilman, pelea pero no la pudo agarrar, corre Rodríguez, apoya en Borio, para adentro Borio, lanzamiento afuera, corrige Freitas, 1-2 afuera las dos y corre Taboada, Heilman contra Pastre, Heilman hacia abajo, otra pelota que no quiso entrar para Uruguay, Taboada, Acuña, los pasos, bandeja, afuera Michalski. Bueno, tuvo todo esa ofensiva recién. ¿No quiere entrar la pelota? No. Borio. Pinta. Ataca el canasto. Borio. Freitas. Con contacto. Adentro. Doble de Brasil. Colgadita directamente de Borio a Freitas. Que tiene buen toque. Buen robo Pastre. Easy points para Brasil en la presión. Que lo vimos la otra vez con Paraguay. Presiona todo el campo. Y los primeros minutos lo hace muy bien. Le cuesta al rival resolver. Rodríguez. Que la esperaba. La pelota con Taboada. Heilman arriba. Por el otro lado está Coco. El cuerno utilizado. Casi la pierde acá Taboada. Intenta Taboada. El crossover con Pastre. Pelota para Acuña. Uno más. Rodríguez. Afuera. No pudo finalmente Valentino en el rebote. Brasil que la tiene. Pero encontró otro tiro cómodo. Aquí Uruguay. Pedro. Rodríguez. Buena defensa. Balón para Pastre, a 45 y a pie firme. ¡Triple, triple, triple! ¡Bomba de Brasil! ¡Qué arranque de Brasil! ¡Qué arranque de Pastre! Aquí tuvo espacio, cedido por Curbelo. Y no dudó el número 11, el jugador de Campineiro, de San Pablo. Cuando escuchamos ahí de fondo la hinchada brasileña. Decíamos, Pastre ayer tuvo un muy buen partido. El número 11 ha mostrado cosas interesantes. El número 11 brasileño. Antes robando la pelota. Antes con el pase a la caída de Freitas. Inicio del número 11 brasileño en este partido. 4 minutos letales de Brasil. Veremos cómo resuelve Capalbo la defensa. Que no estaba mal.
que pasa, lo que vos dijiste y lo que hemos visto en todos los partidos también, carga mucho Brasil, entonces no es que tiene una chance, no tiene dos, casi siempre tiene tres opciones ofensivas por cada vez que ataca. Entonces así también se complica, ¿no? Así es. Igualmente Uruguay no está pudiendo convertir, porque ha lanzado cómodo. Sí. O sea, ha lanzado algunos tiros. Los primeros de Valentino Acuña, fueron, creo que por diseño de Brasil, dejándolo tirar de lejos. Pero el último triple estuvo bien lanzado. Bueno, el que más recuerdo que estuvo demasiado solo y fue un muy buen tiro, el arriba de la línea de full, que no quiso entrar tampoco. Por eso Uruguay por ahora tiene 0, 9 tiene Brasil. Y retomamos con este primer cuarto. Acá está Acuña. Taboada. Defensa de Michelski. Pelota con Rodríguez, que canta la jugada. Curbelo solo. Coco. Defensa de Freitas. Otra vez con Rodríguez. La cortina de Valentino. Para adentro Rodríguez. Se esconde la pelota. Gira. Valentino. Curbelo. Coco. Una vuelta. Ay, no se la pudo quedar Valentino. Después del cachetazo de Michelski. Pastre. Pedro. Caía solo Freitas. No lo vieron. Pastre. Pelota de Rodríguez. Atacando Pedro. Pelota a la esquina. Ataca Brasil. Buena defensa ahí de Uruguay. Bien físico Rodríguez. Casi llega al robo Curbelo. Va a salir del fondo Brasil con Borio. La cortina de Pedro para Michelski, que se abre la esquina. Y del otro lado Pedro Rodríguez. Ataca por el fondo Rodríguez. Freitas en la pintada, tapa. Muy buena tapa de Heyman. Coco la deja en Curbelo. Aguada Rodríguez. Lo llama Heilman. Va a usar la cortina por el lado falso. Suelta para Acuña. Contacto de Acuña. Aro y afuera. No quiere entrar la naranja. Cerrado ese aro. Pedro. Mitad de cuarto. 9-0. Michelski la va a tirar. Michelski la tiró. Pero no pudo entrar. Taboada. Corre Uruguay. A toda velocidad. Taboada que la suelta a la esquina. Pisa línea. Finalmente Coco Heilman. Hay salida para Brasil. Sí, y empieza a frustrarse de a poco el elenco charrúa. Cuando Heilman se va al banco, hace su ingreso Santiago Tricot, el jugador de defensor. Aparece Freitas, seguro el mano a mano. Y sí, la subida finalmente del 1. Acá está Pedro Rodríguez. Borio puede atacar por la derecha porque le entrega el eje finalmente. Taboada decide jugar con Pastre. Rodríguez. Pic y repic. Rodríguez. Para adentro del canasto. Lanzamiento de Pedro con el doble. 11 para Brasil. Buena penetración ahí de Pedro. Lo físico que estaba jugando recién Acuña contra Freitas. Taboada. Buena defensa de Michelski. Pelota para Conrado. Tricot. Rodríguez. Contra Rodríguez, ataca el lanzamiento, lo quiere entrar, buen rebote de Valentino. Una chance más para Uruguay, muy buen giro de Taboada, pelota a la esquina, Rodríguez uno más. Para adentro, Curbelo con tablero y ¡vale! Canasto y puntos para Uruguay, primeros puntos para la charrúa en las manos de Valentín. Ahí vimos la acción de Curbelo, atacándolo a Freitas, que no respeta la verticalidad. Un pase extra siempre es importante. Tenía el tiro igualmente en primera acción Lucas Rodríguez. Pero buena la terminación de la jugada uruguaya cuando hace su ingreso David Fernández. Un 2008 de los que tiene Uruguay, que tiene dos por Acuña en Uruguay. Vendrá Valentín para intentar completar la jugada. Lo hace. Lleva a la charrúa 3 puntos, 11-3. Este parcial con 3.56 todavía en el primer cuarto. Semifinal número 1. Más tarde, Argentina-Paraguay. Se viene Pastre. El ataque, Pastre colgado, falta. Se la sacó a Curbelo. Sí, tardío el cobro, me parece. Pero es vertical, picante Pastre. Ahí muy bien escondiendo en el segundo paso. Ahí le saca la falta. Y esconde la pelota también, ¿no? Justo atrás. La primera, sí, la primera falta de Uruguay.
en el partido, se ha hecho bastante dinámico. Primero afuera de pastre largo. Bueno, si bien es el primero que toma hierra Brasil, el partido contra Paraguay erró mucho en línea libres. Fue uno de los déficits, de los pocos que ha tenido. Adentro, el segundo. 12 a 3, distancia de 9 para la Carariña. Caboada, Rodríguez. Acá está Lucas, esperando una compañía. Suelta con Tricot. Fernández, David y el mano a mano. Lucas, ataca Rodríguez, giro invertido. Pelota a 45. ¡Taboada! ¡Bomba de Uruguay! Y me quedé porque quedó sentido. Taboada en su tobillo izquierdo. Le dice que está bien, acá Palvo. Pero qué manito que tiene el 59. Y eso me parece el tobillo de la marca de Michelski. Por eso volvía rengueando. Pastre, solo Pedro en la pintada. Quiere escapar Rodríguez Michelski. Catch, shoot. Michelski, largo. Rebote de Lucas. Solo corría Taboada. Decide frenar. Curvelo, falta. De Pastre, la primera. Ahí la vemos. Mano izquierda. Cuando hace su presentación en el partido, Monteiro con la 6. Se sienta Pedro Rodríguez. En Uruguay se sienta Lucas Rodríguez para que ingrese con la 25 Gaspar González. Será Taboada el que salga. Deja la pelota con González. Picado para Tricot. Fernández. Acá está David. Esperando otra vez a González. El lanzamiento de Tricot queda corto. Pastre. Aplaude Capalvo esa acción igualmente de uruguaya. Muy calmado. Buen robo. Muy buen robo. Y la pelota para Curvelo. Curvelo para Taboada. El lanzamiento de Taboada. Bomba de Uruguay. Bueno, se destapó el aro de Brasil. Segundo triple consecutivo para Taboada. Qué gesto a la hora de tirar. Muy buena mecánica. Pastre. Herbol en esta. Corre Fernández. Buena lectura. Taboada. Y los puntos para la charrúa. En una ráfaga del 59. En una ráfaga de Joaquín. Se pone uno. Metidísimo ahora sí Uruguay. Ahí vemos el triple anterior. Buen pase de Curvelo encontrando en la esquina. Abierto a Taboada. Y esta es la última acción que devino en el tiempo muerto pedido por Bruno Porto. Buena defensa ahí de Gaspar González. Y en un abrir y cerrar de ojos tenemos partido otra vez. Mínima la diferencia brasileña. 12-11. 8 minutos, vos le dijiste. Pasaron de corridos un juego con mucho ritmo también, ¿no? Qué buen ingreso el de Fernández. Perdón, de González. Así es. Robo, pase cruzado para la corrida. Le sirvió bastante a Uruguay buscando jugar de otra manera. Mientras que en Brasil, de los 11 puntos, la mayoría fueron de Pastre. 6 de Pastre y 4 de Freitas. Los restantes 2 de Rodríguez. Pero no se ha visto tan fluido el ataque brasileño. Ahora hay un par de cambios. Doble pivot mete Bruno Porto. Danilo y Borio a la cancha. Perdón, Danilo y Augusto a la cancha. Milchevsky al banco. No, Freitas finalmente se va al banco. Freitas se pensó que... Sí, tenía 6 jugadores. Acá está Borio. Pastre. Minutos quedan 2. De este primer cuarto falta una barbaridad. En esta tarde de básquet, a través de Básquet Pass y en el canal oficial de YouTube de FIBA. Monteiro, atacando Monteiro, buscando el contacto a la bandeja. Muy buen rompimiento por parte de Mateus. Puntos de Brasil. Eso lo hace bien Monteiro, ¿eh? Lucas, David, adentro del ganchito de Fernández. Doble de Uruguay. Se responde rápido. Vuelve a ponerse a uno. Pastre. Borio. El giro, qué buena. Borio, muy buena defensa, buena ayuda de Fernández. Se la lleva corriendo Tricot.
Pausa, tranquilidad, pide Lucas. Corre Rodríguez, solo Tricot. González. Joaquín. Lucas. David. Fernández. Santiago. Tricot. Pick and roll que no pudo lograr, quedó corto. Muy abajo el pase. Borio. Monteiro. Pastre Borio. Augusto para Monteiro. Le dieron el tiro. ¡Monteiro! Entró bien también Matheus. ¡Triple de Brasil! Es picante Monteiro y tiene buena mano. Primer triple para él, segundo de Brasil. Sacó 5 puntos de la galera en 2 ofensivas que tuvo en sus manos. González. Esperando a alguien que se presente. Claro, buscar la pelota González. Tiene que romper. Nadie se acerca. González solo. Para David, gancho corto, Fernández que pelea, quiere Augusto. Danilo que llega, la tira de espalda para atrás. Quedan tiempo todavía para Uruguay y va a ser la anteúltima. Joaquín, que canta el cuerno. Sube Lucas, lo siguen todos a Taboada. Amaga bien Rodríguez, Lucas. Fernández caminó. González caminó, González. Sí, no hubo paso cero ahí. Pero me estaba quedando con la defensa de Augusto sobre Taboada. No le dejaba recibir el balón. Y encima hubo una segunda ayuda. Lo doblaron. Sí, sí. Ya un par de veces lo ha obligado la defensa brasileña en media cancha a eso, Uruguay. Que pique mucho tiempo la pelota a los jugadores. Lo sacó a Joaquín en la última. A Taboada. El ingreso del número 6, Pereira, ¿no? Pedro. Contra Lucas. La lucha de Rodríguez, levantando la cabeza, giro invertido, Rodríguez a la esquina, Borio, desde el codo, Borio, largo el triple, Tricot, corría González, pero ya no valía. Se termina el primer cuarto, 17 para Brasil, 13 para Uruguay. Muy buen primer cuarto, hemos vivido aquí en el Templo del Rock. Había arrancado con todo Brasil, por un 11-0, pero de a poquito Uruguay se fue metiendo. Pudo encontrar buenos tiros, perdón, mejor dicho, convertir los buenos tiros que había encontrado lanzar en el inicio. Y una vez que empezó a tomar confianza, sobre todo de la mano de Taboada, qué manito que tiene el zurdo, se le destapó el aro a Uruguay. Por eso este partido está parejísimo. Metió 2 triples y esa bandeja, pero aparte, no sé si te acordás, tiró 3. El que tiró de una vuelta en el aro, no es que tiró había tomado una mala decisión, una mala suerte la que tuvo en ese primer comienzo Uruguay. Y como en un abrir y cerrar de ojos se pudo poner en partido. Sí, sobre todo con una buena defensa y a partir de ahí correr para adelante, no correr para atrás. Eso es lo que se suele intentar, ¿no? Lo ha demostrado bien Uruguay cuando pudo hacerlo. Me llama la atención la poca rotación que ha metido Bruno Porto. Hasta aquí, algo que ha destacado en los últimos, perdón, en la fase de grupos, que ha movido mucho el banco. No así este partido. Del otro lado, sí, movió mucho Uruguay. Sí, Uruguay sí. Es más, ya han jugado en Uruguay 10 jugadores. Los únicos que no entraron son Espinosa. Perdón, 9 jugadores ha utilizado Luis Simas y Nicolás Testa. Realmente, muchísimos los que ya han participado. Un cuarto jugamos recién. Así es. Se vendrá el segundo periodo junto a Nacho Menéndez, Dylan Reyes, quien les habla en Basket Pass y en el canal oficial de FIBA en YouTube. Con la primera semifinal entre Uruguay y Brasil, Brasil y Uruguay. Va a salir Pereira. Con el comienzo. Pereira, Lucas. Y damos por oficial este segundo cuarto en marcha. Otra vez con Pereira. Esperando a Lucas Rodríguez. La cortina hacia la derecha. Va por el lado falso. Buena lectura de Pedro. Pero va Lucas hasta abajo. La bandeja que no la pudo corregir. Hay falta sobre Danilo. No fue falta. La toca Fernández. Eso es lo que cobran. Falta al banco. Falta técnica el banco uruguayo. Por las protestas. Como loco estaba,
Capalvo. Sí, sí, pero no fue a Capalvo, sino que fue al banco. Recordamos que hace un tiempo, hace unos años, se cambió. Antes era siempre técnica al entrenador. Ahora son técnica al entrenador o al banco. Monteiro aprovecha bien el adicional. Y ahora tendrá la oportunidad de atacar Brasil. La queja de Uruguay era que no la tocaba David Fernández, finalmente. Una queja generalizada. Sí, que la tocaba el último en tocarla había sido Danilo. Por eso, la técnica y el lanzamiento de Monteiro, que lleva esta distancia a 18 sobre 13. Pedro, otra vez la doble base, que intenta poner en cancha Porto. Vendrá la cortina de Danilo. Pedro, desde su casa. ¡Pedro! Quedó largo el triple. Lucas, suelta para Curbelo. Frenando finalmente. Lucas, Pereira y el corte. La subida es de Tricot. Espera Fernández arriba. Aquí está David, el mano a mano. Contra con Pereira. Pancho para Tricot. Santiago, afuera del lanzamiento. Rebote de Matheus. Monteiro sale bien con un pase picado, esquivando la mano en línea de pase de Fernández. Pedro. Hay cortina de Danilo para que suba Monteiro. Apunta Monteiro. Regresa para jugar uno contra uno. Monteiro para abajo. Pelota a la subida de Danilo. Falta. Lanzamiento. Qué bueno lo de Monteiro. Le miró los pies a Tricot antes de penetrar para ver cómo ponía los pies el número 15 uruguayo y ver por dónde atacar. Adelantó justo, mirá, ahí el del fondo. Lo hace muy bien eso Monteiro. Es muy picante. El número 6 ha levantado a su equipo desde su ingreso. Es más, tampoco, si vos le defendés el rompimiento, no, tampoco lo podés dejar tirar. Es sí, muy completo. La falta fue de Curbelo. Finalmente la segunda para él. Las dos faltas que ha hecho Uruguay en el partido son el número 8. 6 puntos arriba. Por ahora Brasil. 7. 20 a 13. Pereira. Acá está Pancho. El giro de Pereira. Esperando que alguien la pase a buscar. Curbelo. Valentín con Lucas. Rodríguez, el mano a mano. Qué buena lectura. Abajo Curbelo. Uno más. Tricot desde la esquina. Castiga Uruguay. Triple de la charrúa. Ahora sí se le dio a Tricot. El primero en 3 intentos para el 15. 20 a 16. Se pone a 4 Uruguay. Pedro, Matheus, cortina de Danilo, ataca pic y repic, Rodríguez soltando para Borio, recibe e intenta romper al canasto, muy buena defensa, bien plantado, Monteiro, lanzamiento, se quedó sin tiempo Brasil, buena defensa del equipo de Capalvo. ¿Cómo grita Capalvo? ¿Cómo grita todo Uruguay? Esa defensa por 24 segundos. Propone una defensa que no le deja fluir el juego a Brasil. Lo obliga mucho a Monteiro y a Rodríguez a tener el balón en la mano. Pancho, la cortina del cambio defensivo, sale bien finalmente. Pereira, quedó emparejado con Augusto, tiene ventaja Tricot. Si lo ven, puede caer Tricot tranquilamente, ventaja para jugar en el poste. Curbelo, el giro, buena defensa, saca para el ataque de Pereira. Pereira en la esquina. Otra vez con Curbelo. Contra Pastre. Curbelo, David. Uy, qué buena tapa de Freitas. Muy buen bloqueo de Freitas. Y corre Pastre. Pastre, el stop, el shoot y el punto. Doble de Brasil. Qué bien que hace eso Pastre. Cómo se frena y toma ese lanzamiento de 2 puntos. Aparte, qué tranquilidad, ¿no? El balón de Fernández no pudo subir. Pancho Pereira, pérdida. Y aparte, ¿quién dijo que está muerto el tiro de media distancia, no? Pastre lo aplica a la perfección. Cuando vuelve Taguada, el que se sienta es Pereira. Rodríguez, intentando la jugada. Soltando la cortina para la caída de Freitas. No llegó un cambio defensivo. Quedó emparejado de igual manera con Fernández. Pastre, los piques, pelota colgada. Freitas recibe, gira y tira. Qué bien que juega Brasil a esto también. Doble
de la canarinha. Sí, y Freitas tiene buen toque cerca del aro. Algo difícil a esta edad. Qué bueno, los test de Curbelo afuera, el rebote, la pelea, no pudo. Corre Pastre, acompaña a Pedro y acompaña a Augusto. ¡Pedro! ¡Uy! ¡Joaquín! Y corre Uruguay. Tabuada. Qué buena tapa de Tabuada. Curbelo. Le dan el lanzamiento, decide frenar. Justo llega Lucas. Sube por allá Juaco. Ataca Rodríguez. ¡Lucas! Doble y falta. 2-1 para Uruguay. Se pone en 18. Golazo de Lucas Rodríguez. Parecía que se complicaba en un momento cuando vemos la tremenda tapa de Tabuada. Mirá, de otro ángulo. Lo midió perfecto. Con la mano izquierda y este es el golazo aguantando los golpes. Con tres. De Lucas Rodríguez. Tres encima. Aparte lo bien que había escondido, ¿no? Porque fíjate en la tapa de Tabuada. La mano izquierda que intenta lanzar Rodríguez no está pegada a la derecha, sino que aleja la pelota para evitar justamente la tapa. Pero muy bien Joaquín con ese bloqueo. Finalmente el rebote. No pudo completar la jugada de tres puntos. Lucas Fernández. Rodríguez, perdón. Acá está Pedro. Cae Freitas. Pelota colgada para él. Atento a la ayuda Curbelo. Pastre. Bueno, el pase de Pastre a 45 para el triple de Rodríguez. Pero el que manda las acciones de Brasil es Pastre. Qué bien, qué paciencia aparte para encontrar a su compañero. Bien por Curbelo, va hasta abajo, no apoya bien la mano en el tablero y corre Brasil. Pedro, solo Augusto. Decide ir con Monteiro que recibe y tira a pie firme, rebote de Freitas que no la pudo agarrar. Sale Uruguay. Se lamenta Monteiro, lo aplaudo igualmente de Bruno Porto. Este es el triple anterior de Rodríguez y sube la cancha Brasil, sube la defensa. Rodríguez. Esperando con la llegada de Tabuada. Otra vez con Rodríguez. El pide Acuña. La lectura era buena, pero mejor la defensa de Pastre. Hasta abajo Pastre con contacto afuera. El rebote de Lucas. Apertura rápida. Con Curbelo. Valentín. Pelota a la esquina. No pudo Trico recibir bien. Si no te digo que para mí la tiraba. Joaquín. Lucas. Curbelo emparejado con Freitas. Va a jugar. El giro, buena defensa de Freitas, el apoyo en el cristal, otra vez no fue bueno finalmente de Curbelo y la tiene la canarinha. Pastre. Mitad de cuarto, y gana por 8 puntos. Brasil con chance de 10 u 11, si es que mete esta Pedro Rodríguez. Rebote de Augusto, pelea Acuña, salto. Se durmió ahí Tricot. Por eso el balón que ahí lo agarra Augusto. Cuando hay múltiples cambios en ambos. Vuelve Borio, vuelve Milchevsky en Brasil. Espinosa hace su ingreso en Uruguay. Y Heilman también con la 7. Milchevsky, Freitas. Pedro, quedan 10, 9. Rodríguez. Pastre. A pie firme. El lanzamiento afuera. El rebote de Acuña. Lo que raspa Acuña. ¿Qué? Garra charruga. Hasta abajo. La bandeja. El doble de Uruguay con Coco. Primeros puntos para el número 7. El jugador del Valencia Basket. Se pone a 6. Partido durísimo en este primer tiempo. Pastre. Pedro, primera semifinal, A la noche se viene Argentina-Paraguay. Qué bien. Pedro Rodríguez entendió todo en el uno contra uno. Y zona de Acuña, que ante la presencia de dos camisetas amarillas y no tener una opción hacia adelante, volvió hacia atrás. Zona y pérdida de Uruguay. Vuelve Danilo, 60 Freitas. Mucho descanso para los pivots. Mucha rotación entre Freitas y Danilo hoy. Espinosa intentando molestar en el saque. Michelski. Pastre. Buena defensa de Espinosa.
Borio, el ataque de Borio. Defiende bien individualmente Uruguay ahora. Borio, el step back. Borio para tres. No, pisó línea. Doble. Finalmente de Brasil. Primeros puntos de Borio. Así es. Que es una de las armas habituales, ¿no? Ofensivamente en Brasil, por lo menos lo que hemos visto en la fase de grupos. Curvelo. Vas a buscarla finalmente Taboada. Joaquín, que en este segundo tiempo, va, cuarto, no pudo lanzar un triple porque muy pegada la marca. Espinosa, un pique, se acomoda. Lanzamiento que queda muy corto. Sale la camiseta amarilla de Brasil. Sí, es que le están negando el balón al número 59, al hijo de Emilio Taboada, el histórico tirador uruguayo. Ya desde el comienzo del partido fue pegajosa la marca brasileña. Sí, pudo ensostar esos dos triples. Y a partir de ahí, el partido de Taboada tendrá que ser más difícil, ¿no? Para intentar escapar de la marca. Pedro Rodríguez contra Acuña. Muy bueno lo que había hecho. Y Acuña que regresa desde afuera del campo. Qué bien Pedro, leyendo el cambio defensivo. Sí. No pudo entrar la rosca. Vos sabés que Pedro y Monteiro, los dos bases, muy picantes. También lo está obligando a jugar así a Uruguay a Brasil. Hasta ahora respondiendo los dos bases brasileños. Por 10 está ganando Brasil con 2.37 para cerrar este segundo cuarto. Pedro, la cortina y la subida de Pastre. ¿Qué pase? Pastre desde el eje, queda corto. Buen rebote ofensivo de Borio. Se le escapa pero cae en Rodríguez. Cayó solo Pastre. No pudo levantar la cabeza Pedro. Otra pantalla. Hay falta de Espinosa. La del número 12, la primera. La segunda de Uruguay. Nada más en el cuarto. Una sola Brasil. Muy pocas infracciones con lo físico que está haciendo el partido. Acá está Danilo. Michelski. Solo Borio. En la pintada, Borio, giro, easy points. Se durmió Uruguay. Se durmió Uruguay. En las rotaciones no llegó el cambio defensivo y solo Borio para los puntos y la ventaja de 12. Mira, hay desentendimiento entre Taboada y Espinosa. Salieron los dos con Rodríguez. Buena le lectura. Grité cambio, sí. Le dijo. Buena lectura de Milchevski, sí, con ese pase. Aparte lo solo que estaba Borio, porque tuvo tiempo de darse vuelta y lanzar tranquilamente. El número 10, 4 puntos seguidos para él. Toma esta máxima de 12. El elenco dirigido por Bruno Porto. Da la sensación como que Uruguay está, ¿no? Está en el partido, pero ves el marcador y comenzó a escaparse Brasil. Veremos qué solución trae ahora Capalvo desde el banco. Ahí vemos el banco uruguayo. Les recuerdo que 20-30 horas será el momento de la segunda semifinal. En esta misma cancha y en las mismas plataformas, en Basket Pass y en el canal oficial de YouTube de FIBA, para dictaminar quiénes van a ser los que jueguen mañana por el tercer puesto, claro, y la gran final, que también será a la misma hora, por la noche. Así es, recordemos que el ganador de este encuentro saca pasaje al próximo FIBA Américas U16, que se disputará el próximo año, y el perdedor tiene la chance de obtenerlo en el partido por el tercer puesto. Que estaremos mañana también. La salida para Uruguay. Decena de puntos la distancia. Escapa bien de la marca con la faja. Finalmente Curvelo, pero ya Pastre rápidamente igualando. Intenta Curvelo. No puede Valentín. Tiene que soltar. Joaquín que recibe lejos. Hay falta ofensiva de Acuña. En la cortina. Sí. Para liberar a Heilman. Estuvo mirando un rato el banco Capalvo a ver qué podía hacer. Y mete uno que todavía no había jugado. Sí. Luis Isma, el 5. Ahí va directo con Pastre. Se sienta Curvelo. Pedro. El gesto de cuerno bajo. Y esperando el mano a mano con Pastre. Que recibe y ataca en el canasto. Pastre, los pasos, la bandeja afuera.
No pudo Acuña en el rebote. Se gira Danilo. Falta, sí, hay falta sobre Danilo. Libres para la canariña. Sí, falta de Imas, que se queja porque no consigue el balón ahí Uruguay. Chance de seguir estirando la máxima cuando vuelve el 28 David Fernández. Se sienta Acuña en Uruguay. Tuvo buenos minutos Fernández. Sí, recordemos que es 2008. Sí, 14 años, el jugador de Aguada. El otro 2008 que tiene Uruguay es Nicolás Testa, el 11. Brasil también tiene dos. Uno es Borio, en muchos minutos, y el otro es Matías, el 13. Testa que todavía no jugó. Así es. El único, me parece, que hasta el momento no ha tenido minutos. En Uruguay, que ha tenido una gran rotación, para destacarlo de Capalvo en esta primera semifinal de la jornada de sábado. Joaquín. Afuera el triple, primero que toma en este segundo cuarto. Pastre. Pero buena jugada para liberarlo. Sí. Ahí Ataguada. Pedro. Ataca Rodríguez. Buena lectura. En la esquina solo Michel Gil. Triple afuera. Rebote para Coco. Joaco. El mano a mano de Taboada. Buscando la bola finalmente en Rodríguez. Sube David para la cortina. El giro invertido. Los pasos, la bandeja. No le pudo levantar tanto la mano para poner los puntos en Uruguay, Lucas. Pero viene en el uno contra uno. Pedro. Y va a intentar devolver gentileza. Rodríguez colgado. El tiro afuera. David. Joaquín. Tirarle el tiro, la va a tirar. Pelota con Imas. Luis. Hasta abajo. Imas. Luis afuera. Rebote de Pastre. Y va a ir hasta abajo. Pastre. Faja. Pastre. ¿Se le escapa a él? No. No, la toca Imas. Desde atrás. Tiempo. Y Capalvo que se vuelve loco por la última acción ofensiva. Pedía pase. Es que Uruguay ha encontrado buenos lanzamientos cuando se pasa la pelota. No cuando abusa del uno contra uno, mucho pique, que también lo lleva Brasil a eso, ¿no? El tema es que no puede resolver tan bien como está resolviendo Brasil en el otro lado. Me iba a quedar con la imagen de Monteiro y Rodríguez, ¿sí? Los bases brasileños que están generando mucho, anotando mucho. Algo que hacía la selección argentina con Marcelino Huertas, ¿sí? Le daba mucho el balón a él, que anote el base, que no haga jugada a sus compañeros. Le saca el ritmo de juego, pero Brasil por ahora lo está consiguiendo bien. Sí, realmente. Bueno, Montero partió hoy desde el banco, a diferencia de los encuentros anteriores. Pero una vez que entró a la cancha, no desentonó del ritmo que tenía Pedro Rodríguez. Así es. Bueno, el cambio fue ese. Rodríguez por Montero. Tal vez porque Montero, si es picante, puede ser automáticamente viniendo desde el banco. Han tenido buenos pasajes ambos. No solo hoy, sino también a lo largo del torneo. El que no ha tenido mucha participación es Augusto. Sí. No pudo entrar en juego. No. Entró del banco hoy. Y no ha llegado mucho la pelota para el número 8. Bueno, veremos qué plantea acá Brasil. En penalización Uruguay, así que si ya se realiza alguna falta, tomará lanzamientos libres Brasil. Es la última igual, 18-1. Queda de este segundo cuarto. Y va a salir la canariña. Michalski. Bueno, la cortina para Augusto. Que va a ir el mano a mano con Pedro. Intenta pasar por seguidor la cortina Lucas. Hay falta. Sí, de Imas. Innecesaria. Porque no estaba en posición de pase. Mirá, ahí la vemos. Teníamos a Augusto y a David Fernández adelante. Y no se estaba ni siquiera posteando Pastre. Le van a quedar 7 segundos y medio a Uruguay cuando vuelve Curbelo, se sienta y más. Adentro, el primero de Pastre. Segundo, largo. Rebote de Augusto. Se la queda finalmente Coco.
Se le escapó la pelota a Augusto. Pedro Rodríguez afuera. Se terminó. Final de este segundo cuarto, final de la primera parte. 34 para Brasil, 20 para Uruguay. Con Nacho Menéndez, Dylan Reyes, quien les habla, en el canal de YouTube de FIFA Oficial. Y en Basket Pass estamos con la primera semifinal. Todavía hay mucho básquet por vivir y recorrer. No te vayas, que ya volvemos con el tercer y cuarto cuarto.
Volvemos aquí al Templo del Rock, donde es victoria parcial 34-20 de Brasil sobre Uruguay en la primera semifinal del Sudamericano U15. Un primer tiempo en el que había arrancado con todo Brasil, con ese arranque furioso en el primer cuarto. De a poquito Uruguay, de la mano de Taboada, que anotó 8 unidades en ese parcial, igualó las acciones y de ahí fue hasta promediando el segundo cuarto, tanto a tanto el encuentro. Creo que las rotaciones a Uruguay le jugaron una mala pasada en el sentido de que perdió fluidez ofensiva. Brasil de a poco fue tomando ventajas. Se explica esta diferencia de 14. Decía lo de jugar una mala pasada en las rotaciones uruguayas. Solamente anotó 7 puntos en el segundo cuarto. Por eso se explica esta diferencia de 14 antes de arrancar la segunda mitad. Minuto final antes del comienzo de este segundo tiempo. ¿Cómo se va a preparar Uruguay? No, Nacho, porque lo que conocemos de Brasil es que los segundos tiempos es el momento de arranque. Sí, el tercer cuarto. El arranque del tercer cuarto ha sacado las diferencias. Brasil, por lo pronto, el elenco uruguayo con los iniciales. Engancha Lucas Rodríguez, Coco Heilman, Curbelo, Taboada y Valentino Acuña. Supongo que en Brasil también saldrán los mismos, a menos que entre Monteiro, tal vez. En este comienzo del tercer cuarto, cuando ya el pitido del árbitro para la cercanía de los jugadores brasileños, que sí, también. Inicial. Los mismos 10 que arrancaron el partido son los mismos 10 que van a iniciar este complemento. Está segunda parte, tercer y cuarto periodo. Y la primera semifinal, Uruguay-Brasil. Lucas. Primera acción ofensiva de Uruguay. Curbelo. Cortina de Acuña. Pasa bien Rodríguez. Pase picado. Acuña está abajo. Doble de Uruguay. Buena caída de Acuña. Es muy físico Acuña. Ahí pediría falta ofensiva en la cortina. Primero. Con los brazos. Pero buena caída del 33. Se pone a 12. La charrúa. Pedro. Quedando por Pastre. Atacando y saltando la esquina para Borio. Primera punta, dos piques, se acomoda, el tiro afuera, rebote, le pegó en la cabeza a Taboada. Finalmente Acuña. ¡Juaco! Apertura rápida, pero muy buena lectura de Michelsky. Sí, Uruguay. A sacar Joaquín. Con 19, Uruguay en ofensiva. Lucas Rodríguez. Balón para Coco. Acuña. A Lucas en el mano a mano. Le pone el pie a Rodríguez. Busca Taboada. Llega. Muy bien, Juaco. Taboada rápido abajo. Acuña. Terrible la tapa. Terrible la tapa de Freitas. Corre Michelsky. Acompaña a Borio. Pérdida. Qué bueno lo de Freitas porque siempre respetó la verticalidad. Solo bajó los brazos cuando tocó el balón. Acá lo vemos, mirá. Ahí. Todo pelota. Luego, mal pase de Michelsky en el contragolpe. Coco, Heyman para Taboada. Balón para Lucas. El corte. Bueno, el pase. Hunde la pelota Uruguay. Por cartón de la charrúa. Qué buena jugada. Muy buena puerta de atrás. Detectada por Heyman. Corn, la definición. Borio. El pide Freitas. Subiendo Pedro. Rodríguez. Triple amenaza, un pique y en la pintada el doble para Brasil. Sigue sumando Pedro. 9 ya en el partido. Taboada. Pelota para Rodríguez. El extra para Acuña. El lanzamiento con otro bloqueo arriba de Freitas.
Freitas hasta abajo. Cara en ataque, sí. Falta ofensiva. Sabés que ahí hay duda, porque me parece que el juez que está aquí, abajo del aro, mirá, indicando que Heilman movía los brazos. No me parece. Está con los dos brazos plantados. Sí, finalmente falta ofensiva de 14. Estaba plantado con los brazos en B, el número 7. Después la muy buena tapa otra vez, Freitas, ¿eh? Se prendió defensivamente el 14. Bueno, se está poniendo físico el partido. Primera falta del cuarto, ¿no? La de Brasil. Bueno, acá, Velo, sacando contacto. Ha hecho 4 faltas Brasil nada más en el partido. Taboada, gran pase de Joaquín. No la pudo salvar abajo. Finalmente de Pastre. Sigue la charrúa con 9 en la ofensiva. Busca mucho esos cortes, ¿no? Por el fondo. No era mala la intención, no estuvo bueno el ángulo de Curbelo ahí para esa puerta de atrás. Está preguntándole a Capalvo, que no lo ve. A ver qué juega en la salida. A la caída, me parece. Sí, a la caída de Taboada, el lanzamiento afuera. Rebote de Michelski para Brasil. Se lamenta. El 59. Había sido buena la coordinación en la salida de fondo. Eleva la defensa Uruguay. Presiona todo el campo. O por lo menos se presenta en todo el campo. Lucas le da más lugar a Pedro que Pedro a Lucas cuando le toca defender. Pedro. El cross hasta abajo. Muy buena pelota a la esquina. Pastre para el lanzamiento de 3. Aro afuera, Michelski ofensivo. Cristal afuera, Michelski. Corrección, tampoco Pedro. Sube Freitas. Rodríguez, Stepan para 3. Oh, on fire, Pedro. Triple de Brasil. Ya se goleador. Freitas, Michelski, easy points para el equipo canariña. Otro más para Brasil. Eso es lo que le gusta a Brasil, anotar rápido. Luego de las defensas. Ya Pedro, el goleador con 12, decía. Balón para Coco. Acuña. Sube Curbelo. Atacando Valentín hasta abajo. Quiere la esquina. Buena defensa Michelski. La hizo rebotar muy inteligentemente. Y otra pérdida uruguaya. Vuelve a la cancha el número 6. Francisco Pereira de Uruguay. Se sienta Curbelo. También vuelve David Fernández con la 28. Descansa Acuña. Arrancamos con la victoria todavía de Brasil parcial. No se puede acercar tanto Uruguay. No puede romper esa brecha de 10 puntos. Rodríguez. Pau. Primera de Uruguay. De Acuña la falta. Primera. Para él, primera de Uruguay. Sobre Freitas la falta. Va a salir Pastre. Por ahora Pastre y Pedro, lo mejor del partido, ¿no? En Brasil. Por ahora, ¿no? Tercer cuarto recién. Ni siquiera por la mitad. Freitas. Atacando Freitas. Soltando la esquina. Se la lleva Taboada. Roba Borio. Un segundo Borio. Le avisaban del banco Borio. Tablero afuera. Rebote de David. No hay tiempo, claro. 24. Sí, Porto dice que te venía control. Fernández no me parece que la haya terminado de agarrar. 28. Igual hubo parsimonia ahí, uruguaya, luego del tiro de Borio. Va a sacar Joaquín. Y se la suelta con Pancho. Pereira. Buena defensa de Pastre. A una mano para Lucas. Taboada. De media vuelta el lanzamiento. Después de la salida horizontal por abajo. No tuvo suerte en ese lanzamiento de 3 puntos Joaquín. De arma ofensiva letal que tuvo Uruguay en el primer cuarto. Freitas, Michelski. Soltando para Pedro. Le dan el lanzamiento otra vez. Esta no quiso entrar.
pelea Freitas, la toma él y tampoco pudo corregir. Ahora sí, doble de Brasil, otro más de Freitas. Y otro rebote ofensivo más, 12 ya para Brasil. Y deben ser 8 o 9 de Freitas, exagerando, ¿no? Pero deben rondar unos 5, 6 Freitas ofensivos. David con contacto afuera, rebote de Freitas, que globalmente en rebotes debe tener mucho más de 10. Pedro, tapa muy buena de Lucas. Por 19 gana Brasil. Pancho. Ataca por el fondo. Corregía hacia arriba bien David, pero había pie. Vuelve Tricot. En Uruguay se sienta Taboada. Monteiro y Danilo a la cancha. Pedro Rodríguez y Freitas al banco en Brasil. Pancho. Cargando por el fondo. El lanzamiento de Coco afuera. Buen rebote de David Fernández. Cruzado solo Coco en la esquina. Lucas. Miró por el retrovisor primero, después tiró. La metió nomás. Triple de Uruguay. El primero para él. Miró si alguien se acercaba, ¿no? Vio que nadie se asomaba. Y la lanzó nomás como Pastre, que quiere devolver. ¡Oh! Bomba de Brasil. Con la mano caliente Pastre ahora. 12 también para él. Junto a Rodríguez, los goleadores. Y Pastre hizo jugar mucho también. Eso es lo que creo que por ahora lo posiciona arriba de Rodríguez. En mi elección personal, ¿no? En la figura. Tricot. Coco. A la esquina. Lucas. Qué buena rotación. Pereira. El triple largo. Michelke. Matheus. Pastre. Stop. Shoot. Afuera. Rebote de Lucas. Roba Pastre. Monteiro. Llamando a la cortina de Danilo. Ataca Monteiro. Hay falta de Pancho Pereira. El número 6, la primera. Ahí le dio el espacio. Y aprovechó bien Monteiro. Vuelve Augusto. En Brasil se sienta Milchevsky. Gaspar González. A la cancha. Por Lucas Rodríguez. Y hace su estreno esta tarde noche aquí en Buenos Aires. Nicolás Testa en Uruguay. Era quien faltaba ingresar. El único. En la celeste. En Brasil hay varios que no han visto minutos. Teodoro, Matías y Boracina. Y Nico Torres. Y Nico Torres, es verdad. Nicolás Torres, el 9. El Monteiro. Lanzamiento dentro. 48 a 27. Con 3 y medio por jugar. Cuando la bola es de González. Sube bien la pelota. Acá el 25. Que toma la base. Esperando por Tricot. Soltando para David. Fernández. Testa. Rápido de manos para Pancho. Pereira. Step. Lanzamiento. No hay tiempo. 24. Sale Brasil. Bueno, Uruguay que tiene sus dos 2008 en cancha. Con David Fernández. Nicolás Testa. Lo remarcamos porque es un año de ventaja que se da. Si bien Brasil superó la distancia de 20, ¿no? Por ahora no es ese Brasil letal de tercer cuarto. Por ahora, todavía queda muchísimo. Sí pudo aumentar la distancia a unos 20 puntos. Monteiro, el tiro fuera. Qué rebote se lleva a gusto. Corre Nico Testa, acompaña a González a la bandeja. Doble de Uruguay. Buen pase de Testa ahí. Buena corrida de González. A ver si se puede poner en partido otra vez. El Lengo Charrúa. A 19. Matheus. Augusto. Borio. Pinta Augusto, sí. Para 3 Augusto. Herbol en esta. Pero la decisión estaba bien. Habían dado el metro de distancia.
Pancho. González. Santi. Triple amenaza y pausa. Pancho, González, cambió. Sí. Otra vez. Arrastra el pie. González. Ahí la hubo la corrida antes. Con la definición de mano izquierda de 25. Venía tan rápido que no pudo hacer el pique a tiempo con los pasos. Finalmente González. Augusto. Cortina de Monteiro inicial. Le dan el lanzamiento. ¡Mateos! Con Javier Vale. Triple de Brasil. Que sigue alejándose. Segundo para él. 11 puntos ya. Y eso que no ha jugado tanto Monteiro. Tricot. Buena finta para adentro. Picado. David. ¡Uf! Terrible la tapa de Danilo. Lo felicita Monteiro. Bien arriba. El número 15. Chocando los 5 con la bola. Más alto de Brasil. 1.99. Testa. Lanzamiento afuera finalmente. De Nicolás. Pastre. Para adentro Pastre. Lanzamiento con falta de Pancho. Contacto de más de Pereira. Vuelve Rodríguez. En Brasil se sienta Borio. Doble base el elenco brasileño. Vendrá Pastre, que cuando estuvieron en cancha sirvió también bastante, ¿no? Si bien en Brasil creo que generalmente ha estado bien, lo que me llama la atención es lo de Borio, que normalmente es una de las armas. Creo que venía con partidos de 8 o 9 puntos o más en los últimos 3. Hoy lleva 4 y los 4 los hizo ahora, en este tercer cuarto. 2 en el anterior. Pancho. Pereira, esquivando con los pasos, soltando la esquina. Tricot al borde de la caminata, suelta con David. Fernández el giro y los puntos para Uruguay, que llega a 31. Buen movimiento de pies ahí de Fernández. Le salvó la posesión a Tricot. Rodríguez, Monteiro. A la esquina, Augusto solo. Tiro afuera a Danilo y el rebote. Pelea David, se la lleva Tricot. Santi, falta de Monteiro, Pedro. Entre uno de ellos dos, me parece de Monteiro. De Monteiro. La primera. Sí. Cuando quiere hacer el pase apertura con Pancho, llega la falta. Sobre el Tricot. 40 segundos finales de este tercer cuarto. Lo está ganando Brasil. 53 a 31. Pereira. Iguala bien siempre Fernández. En la defensa uno contra uno a todo campo. Pancho a la esquina. Bien Monteiro. Estirando la mano en línea de pase. Danilo. Hasta abajo. Los puntos y la falta. 2 y 1 para Danilo. 2 y 1 para Brasil. Mirá que bien Danilo corriendo la cancha con la pelota. Aguantó el contacto. Vio el hueco. Se mandó. Cuando vemos ahí la Molten. Jugada que puede ser para seguir aumentando la máxima. Por el que tira. Se viene Michelski. Le queda la última a Uruguay. De este cuarto. Que Brasil ahora sí se alejó. A 24. Danilo afuera. Tricot. Frena. Y la calma para la última pelota del cuarto. González. Pancho. Pereira, González. Con 7 en el tiempo. González afuera. Intenta Nico Testa. La salva justo Danilo. Monteiro. Se termina este tercer cuarto. 55 para Brasil. 31 para Uruguay. Bueno, parecía que Uruguay arrancaba de buena forma el tercer cuarto, pero de a poquito Brasil. Ahora sí, otra vez, otro tercer cuarto en el que puede imponer las condiciones.
Por eso esta ventaja de 24 que se sigue estirando cada vez más. Pero de a poquito impuso las condiciones de Brasil. No lo ha dejado fluir a Uruguay en ofensiva ya desde el segundo cuarto. Pero aquí en todo el parcial, en todo el desarrollo del tercer cuarto, le ha costado un montón al equipo dirigido por Capalvo. Y de la mano de Monteiro, de Rodríguez, de Pastre, los tres con más de 10 puntos, ¿sí? 12 para Pastre, 12 para Rodríguez, 11 para Monteiro. Fue construyendo esta ventaja que veremos qué puede traer Uruguay para limar las diferencias. Déjame marcar las 15 pérdidas que tiene Uruguay, porque las sufrió bastante. Sí. Mira, de pérdidas, 21 puntos ha hecho Brasil. Casi toda la distancia que tiene. Sí, algunas en propio campo. No todas, sí. Ha defendido mucho mejor otros partidos Brasil toda la cancha. Lo ha sabido también contrarrestar Uruguay. Pero cada vez que pierde la pelota, lo paga. Brasil eso no perdona. Solamente 5 pérdidas para Brasil, 5 puntos de pérdidas para el equipo uruguayo. Y el tema de los rebotes ofensivos, ¿no? 12 ha tomado Brasil ya. En Uruguay habían jugado todos, ¿no? Ya todos participaron. En Uruguay han entrado todos. En Brasil siguen faltando los mismos 4. Que supongo que más tarde van a tener un rato en terreno. Pedro. La defensa de Pancho. Monteiro, otra vez con Rodríguez. Subiendo Monteiro. Llamando a la cortina de Danilo. Deslizando la doble pantalla. Monteiro, buena defensa de González. Termina en pérdida. Y corre Pancho. La acompaña Nico Testa. Pase picado. Testa frenando y soltando. Pereira. González. Y más. Pancho. El corte. Buena lectura. González pasada. Doble de Uruguay. Buena definición ahí de González. 4 puntos ya para él. Buena rosca. Sigo, parecía que se había pasado, aparte. Pedro. Se pone intenso Uruguay en defensa. Mateus. Borio. En la esquina, Augusto. Se cierra Nico Testa para la ayuda. Borio. Los cambios, pelota a la esquina. Se cerró Nico Testa. El lanzamiento de Augusto. Sobre la chicharra. El triple de Brasil, primero de Augusto. La especialidad del 8. Es más, dio un pasito para atrás cuando estaba recibiendo el balón para hacer más espacio. Testa. Fernández con Danilo. Al grito de Pereira es el que recibe. Buena finta, González. Recibe y tira en la esquina. El rebote de Danilo. Y es que juegue desde el banco Bruno Porto. A la canarinha que haga correr el tiempo. Uno contra uno. Pide ayudas también de otro lado cuando llega la falta en ataque. Sí, pone el brazo. Pone el derecho. Bien plantado. Testa, ahí lo veo, mirá. Sí, ahí falta. Va a salir Pereira. Otra vez con González. Y la bola con Pancho. Y más. Uruguay alternativo que estamos viendo. A ver, alternativo por los 5 iniciales que habíamos tenido antes. Pancho, buen juego de pies. Mala sí, pasada. Te iba a decir eso. Paso 0 y luego por abajo. Cuando hay falta de González. Te decía, Uruguay alternativo. Brasil, casi los mismos 5, salvo 2. Sí, sorprende por la rotación que había mostrado Brasil en los juegos anteriores. Bueno, pasaje, en juego al FIBA Américas. Monteiro, pasado el triple y más. Buena defensa, Augusto. Así que se la lleva. Mirá cómo lo vive Coco Heilman en el banco, desesperado en cada pelota que defiende Brasil. Sí, y Capalvo, ni te digo. Cómo muestra cada gesto técnico a sus dirigidos. Es que realmente Brasil expectante a cada centímetro que la pelota
está media dividida. Y más. González. Otra vez con Pancho. Ataca Pereira, mano izquierda. La corrección de Fernández. Era buena el pase. No lo mismo, pegó en el pie de Danilo y ya va corriendo. Brasil con Monteiro. 3 minutos hemos pasado del último cuarto. Primera semifinal. 8:30, se viene Argentina-Paraguay con la segunda. Monteiro. Pedro. Rodríguez. Augusto con la mano, la queda Augusto. Largo lanzamiento, pelea David. Se la queda Borio. Otra chance más para la Carariña. Monteiro. Utilizando la pantalla, esquivando bien y haciendo una jugada sensacional. Doble de Brasil. Picantísimo Monteiro. 14. Pancho. Y más para 3. Largo el lanzamiento. Ahora con Borio. Está a 27. Brasil arriba. Monteiro, ¿qué quiere llevar esto a 30? Monteiro. Pedro. En la esquina, Augusto. Recibe, finta y la tiene que sacar. Solo va a agarrarla Matheus. Con 4 la va a tirar. Monteiro se acomoda. Monteiro la tira. Afuera y pelota para Uruguay. Pero de a poquito Brasil fue no solo encontrando las diferencias en el tanteador, sino su fluidez en ataque, ¿no? Encontrando las esquinas, algo característico del juego brasileño, este sudamericano. Bueno, de a poquito lo fue haciendo. El pase de Fernández. Corta Pancho. Capinó. Sí. Otra pérdida más. Uruguaya. Vuelve Acuña por Fernández. En Uruguay. También Emiliano Espinosa con la 12 por Pereira. Acuña, el único en cancha que estuvo en los 5 iniciales de Uruguay. En Brasil, Borio y Pedro Rodríguez. Monteiro, otra con Pedro, la pantalla de Danilo. La faja de por medio para frenar un poco. Buena defensa de Espinosa. Augusto, en el córner, Augusto. Donde antes la había metido, esta no pudo ser. Corre bien Uruguay. González. Y los puntos para la charrúa. Otra buena corrida de González que sigue sumando. 6 puntos para él. Es rapidísimo. Y corre bien en contraataque. Si lo ven, lo hace bien Uruguay. Borio, buena finta. El desplazamiento. También buena defensa de Imas. Ataca Borio. Cachetea a González. Que se lanza al suelo. Se la queda Borio. La dividida con tablero y adentro. Doble de Brasil que lleva esto a 62. Hasta esta le salió a Borio esta ofensiva. Acuña. Casi Pedro al piso Espinosa. Dejando todo Uruguay en cada dividida también. Espinosa. Testa. La toca él, sí. Pérdida. 18 pérdidas ya. Para la celeste. Cuando vuelve Freitas. Por Danilo. Pastre por Rodríguez. Hablando pronto, para usted, ¿quién es la figura? Falta de mitad de cuarto final. El número 11. Pastre. Coincidimos. Más allá de los puntos, hizo jugar muy bien a sus compañeros. Realmente destacable lo de Pastre. Borio, hasta abajo con tablero otra vez. Bueno, yo en el entretiempo, en el tercer cuarto le dije que Borio hasta ahora, que es una de las armas de Brasil, había hecho 4 puntos, se empieza a prender. Qué gran gesto técnico de Borio con esos 2 pasos. La esconde bien abajo la pelota y luego cuando empieza a ir para arriba tiene mucho físico para ir hacia el canasto. Sigue la máxima ahora de 29 para Uruguay, para Brasil, perdón. Se ha quedado sin gol Uruguay a partir del segundo cuarto. Promediando el segundo cuarto, te diría. Solamente 7 puntos en el segundo. 11 en el tercero. Y hasta aquí en este último cuarto, solamente 4. Los 4 de González. La última corrida y aquella bandeja pasada que habíamos destacado. Todo el partido fácil para Uruguay igual. No tomó malas decisiones, a veces sí, obviamente, ¿no? ¿Quién no toma malas decisiones en un partido?
pero muchos tiros fueron muy buenos, solos, y la pelota no quiso entrar. Es más, los mismos con Taboada en este segundo tiempo. Sí. Bueno, recordemos que en el inicio del partido se fue ese 11-0. Buenos tiros de Uruguay que no entraron. Volvió al partido Uruguay, se puso a uno. Luego de a poquito Brasil fue demoliendo, golpeando con la piedra de a poquito hasta tomar esta máxima. Espinosa, González hasta abajo. González, tapa de Freitas, rebote de Espinosa, luchando abajo. ¿Quién? Se la queda Monteiro y corre Augusto. Augusto y la pausa. Mateus. Pastre, Recomborio, que quiere irse a 10 con puntos personales. Pastre. A ver qué hace la figura. Pastre. Se le escapó. Quiso esconder la pelota y justo le pega en la piel. 4 minutos finales de este partido, de esta semifinal. Dentro de un rato nada más. La otra semi. Argentina-Paraguay. Para ver quién será el otro finalista para mañana por la noche. Ver quién es el campeón del sudamericano U15 en Basket Pass, en el canal oficial de YouTube de FIBA. González. Acuña. La finta. Se quedó sin tiempo porque la había hecho bien la finta. Había llegado Freitas ahí. Sí, pero hubo mucho juego perimetral. Se engolosinó con ese Uruguay también por la defensa brasileña. Acá está Mateus. Esperando la subida de Borio. En el logo, Borio. El cross, el intento de tiro. Buena defensa de Acuña, ¿eh? Borio, qué bien que ayuda siempre González. ¡Mateus! Monteiro con la bomba. Triple de la canadiense. Otro más para el 6. Tercero para él. Que es del banco más que un revulsivo, ¿eh? Creo que es el que más puntos tiene. 16, el goleador. Espinosa, flotado el doble afuera, Monteiro. Como el primer partido que había sido el goleador de Brasil. Mateus Monteiro. De la cortina. Monteiro, otro más. Monteiro, otro más. Otro más. Y otro más. Cuarto. Y robo. Bueno. Robo y asistencia. Borio. Puntos. Doble de Brasil. Todo hizo Monteiro en esta secuencia. Y otra vez la máxima. La sigue estirando. Quiere llevarse la figura, me parece, Monteiro. Escuchó que dijimos Pastre, González y más. Soltando para Nico Testa, pisando línea, se pasa de largo de potencia. Borio y la apertura. Monteiro, a una mano para Borio. Vendrá la cortina de Freitas. El ángulo es, pareció un ciego. Monteiro. ¡Oh! Bueno, qué decir, con la mano encendida. Bueno, está pidiendo que lo cambiemos. Y se lo ganó, me parece. 22. 3 triples en un pestaneo para Monteiro. Acuña. Cristal afuera, corriendo Borio. Pausando Borio finalmente. Qué mano la de Monteiro, ¿eh? Cómo se prendió. Lo van a sacar a él. La puerta trasera. Esperando Freitas. Atacando Borio, pelota a la esquina. Augusto. Brasil, a base de triples, se fue a 75. Y Nico Testa con un buen giro y los puntos de Uruguay que no pudieron ser porque finalmente hubo goaltending, ¿cobraron? Sí. Pero qué buena jugada la anterior. Cuando vemos acá el triple de Monteiro, le pasaron por atrás y aprovechó. Este es el siguiente. A gran pase de Borio. Y este es el último. Gran pase de Borio. Gran rompimiento. Buena descarga. A Augusto. Borio se va con 10 encima. Lo que venía siendo habitual. Y tuvo un último cuarto realmente llamativo. Monteiro. La confianza es lo primero. Augusto había metido 5. La va a tirar desde la casa, claramente, ¿no?
con la mano encendida en este partido Monteiro, más que nada en este último cuarto. 40 segundos finales, distancia amplia nuevamente de Brasil. Y Brasil que no afloja. Quiere más. Saltará Imas. Con 43 finales. En un rato nada más. Carlos Altamirano, Pablo Viola. Para Argentina, Paraguay. La otra semifinal. El lanzamiento de Espinosa. Con suspenso. Pero vale. Triple de Uruguay. Primeros puntos para Espinosa. Pedro. Fernando Rodríguez. Usando el tiempo. 10. 9. Rodríguez. Casi que la pierde. En la esquina Pastre. A 45 Pastre. Largo rebote de Augusto. De reversa el doble de Brasil. Espinosa. Testa. González. Imas es la última. Con contacto. Queda con tapa. Augusto. Y esto se termina. Brasil. A la gran final de mañana. 80-40 la victoria. A la final. Y al FIBA Américas U16 del año que viene. Gran triunfo del elenco dirigido por Bruno Porto. De a poquito lo fue llevando el partido. Uruguay que se quedó como que sin nafta. Promediando en el segundo cuarto. Mañana buscará el pasaje al FIBA Américas del año que viene. En el partido por el tercer puesto. Les recuerdo que 20-30 horas en estas mismas plataformas que estamos en este preciso momento y en el mismo lugar, acá en el Templo del Rock, en Obras Sanitarias en Buenos Aires, Argentina, juega la misma Argentina contra Paraguay por la otra llave de semifinales. Como habíamos dicho anteriormente, una jornada que tuvo victoria de Colombia sobre Bolivia 90-54, Ecuador que ganó sobre Chile 44-38. Y mañana para por la quinta clasificación en este FIBA U15. Mañana, 12:30, oficialmente Bolivia-Chile. 15 horas, Colombia-Ecuador. Por el quinto y sexto lugar, el séptimo y octavo, Bolivia-Chile. El tercer puesto, y ya sabemos que uno es Uruguay, jugará a las 18 con el perdedor de Argentina-Paraguay. Y la final donde ya está esperando Brasil a las 20:30 horas mañana. Es decir, los mismos horarios que hemos tenido en la jornada de hoy de sábado, los vamos a repetir mañana domingo para cerrar este FIBA U15 sudamericano desde la Argentina para todo el mundo en el YouTube de FIBA y en Basket Pass. Bueno, estamos acá con Bruno Porto, técnico de Brasil. Primero que nada, felicitaciones por el pase a la final y al FIBA Américas U16 del año que viene. Sí, sí, creo que hoy fue con mucha garra, mucha energía en la defensa. Creo que cuando empezamos así y conseguimos tener una consistencia durante todo el partido, conseguimos construir cosas buenas. Mañana vamos a ir acá a jugar contra la equipe local y vamos tentar sorprender, vamos para cima como Brasil é. Mucha energía, mucha garra, mucho corazón. Primer objetivo cumplido, pero mañana tenemos otro objetivo. En el primer tiempo jugaron más a lo que quiso Uruguay y en el segundo sí pudieron desplegar todas sus armas. El juego más ofensivo, encontrando las esquinas, lo pudieron llevar bien el partido. Sí, en la segunda mitad continuamos teniendo una consistencia en la defensa y en los ataques conseguimos tener consistencia, moviendo el balón, jugando colectivamente. Muy bien partido, muy bien. Bueno, Bruno, felicitaciones. Gracias. Hasta ahí la palabra de Bruno Porto, el técnico brasileño. Escuchamos al primer finalista, al técnico de Brasil. Como te dije, mañana 20:30 horas la gran final, pero primero lo primero. Falta todavía un partido más para saber quién va a ser el rival de Brasil, que será dentro de un rato. 20:30 horas en el YouTube oficial de FIBA y en Basket Pass, Argentina-Paraguay. Gracias por la compañía, Dylan Rigue, quien les relató el partido, y los comentarios de Nacho Menéndez. Se viene Carlos Altamirano y Pablo Viola para la otra gran semifinal acá en Obras Sanitarias.